Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo Dante Vanguard. En este caso hoy os vengo con una novedad, una noticia, que igual ya no es tanto una noticia porque a estas alturas yo creo que ya bastante gente estará un poco al tanto. Y es que se ha anunciado ya por fin el World Championship 2015 y España al fin va a poder participar en dicho mundial. Bien, porque llevábamos ya 3 años en los que no podíamos haber entrado, o sea, no pudimos haber entrado y tal. Y gracias al grupo, la tienda Kiva Store, cuyo link de Facebook dejaré en la descripción, tanto del YouTube como la de Facebook, cuando voy a publicarlo en mi página, pues gracias a ellos hemos podido conseguir meternos, ¿no?, en el mundial, ¿vale? O sea, muchas gracias, la verdad es que sí, muchos de los jugadores de España se lo agradecen. Y bueno, la verdad es que, al igual que México, España tiene unas reglas especiales, ¿no?, que consisten en que no pueden entrar en el continental, sino que van directamente ahí, solo, o sea, vamos a ver, vamos a decirlo de alguna manera, nosotros no entramos en el continental europeo todavía, igual dentro de unos años igual sí, pero a cambio tenemos que hacerlo un poco como en Portugal, ¿no? O sea, los de Portugal pueden venir donde nosotros para, pues, entrar en este mundial y tal. Lo digo, o sea, bastante emocionados por aquí, todos ahí montándonos un poco las barajas o como... Bueno, la cosa es que esto no a nosotros no nos toca hasta el 3 de octubre, realmente, la final buena, y que sería en Madrid, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Lo que han hecho ha sido... ha llegado varias tiendas, ¿no? Ya sé, en Bilbao, por ejemplo, donde yo vivo, Barcelona, etcétera, otros sitios por así, que ahora mismo no vivo. Creo que en Vigo también había una tienda, bueno, no sé si ellos deben estar en cuenta, ¿no? Que lo que van a hacer es, entre una fecha en concreto, ellos van a hacer su propio regional ahí dentro de esas ciudades pequeñas, y los que vayan ganando de ahí van a la final grande, que sería en Madrid, ¿vale? Y de ahí a Madrid vayan a... Los 3 primeros de cada sitio van a ir de un sitio de Madrid, y luego ya los que ganen de Madrid a Japón, ¿no? Pues bastante emocionados. Y tengo aquí unas hojas bastante extensas y tal, sobre un poquito las reglas de los jugadores y tal, ¿no? Entre ellas se encuentra un pequeño evento que espero que no sea, o sea, que sea opcional, mejor dicho, porque hay algunos que igual no están interesados en el tema este, porque es una cosa como un añadido que incluyó Kiva Store, creo que fue a Kiva Store el que se le ocurrió, que bueno, a algunos no les ha gustado y tal, o sea, más que nada porque es que da vagancia, más que otra cosa da vagancia, ¿vale? Es, vamos a decir que será, que es un pequeño evento, vamos a decir, porque aquí tal como lo pones así, se llama Clan Wars, la guerra de las 100 casas, que esto ha sido, a causa de esto hubo bastante confusión al principio, porque la gente se pensaba que era como, o sea, esto de torneos de equipos de 3 y cosas por el estilo, fue una cosa rara, cosa que luego al final no, que realmente pienso, no, es mundial, es absurdo, sería mejor individual y tal, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste esto? Mira, la guerra de las 100 casas será el evento que va a dar la oportunidad a la comunidad de jugadores de Cardfight Vanguard de entrar desde la península ibérica a los mundiales del juego. Claro, según vas leyéndolo, más te da la sensación de que esto sí que lo vas a tener que hacer sí o sí. Porque da un poco de pereza hacerlo, ¿no? Os lo explico. La base de jugadores y tiendas que se acojan a este evento son las siguientes. Cada jugador o grupo de hasta 3 jugadores deberán crear una casa y un escudo de esa casa. Sí, o sea, esa casa estará dentro de una de las naciones del planeta Kray y de uno de los clanes de esta nación. Y todos los jugadores podrán llevar un mazo con el clan. Todos los jugadores que formen parte de la casa deberán llevar un clan que forme parte de la misma nación de Kray, elegida por el creador de la casa. No se permitirán la inclusión de propiedades intelectuales no sostenidas por Busirath ni la... Maldito. Utilización de elementos despectivos, sexuales, denigrantes, políticos, xenófobos, homófobos o religiosos. Voy a ser, no me puedo llamar One Piece, no me puedo llamar Spider-Man, Marvel, etcétera. O sea, cosas genéricas o cosas en plan que entren dentro de los territorios de Busirath, eso sí se puede hablar y tal, ¿vale? Bueno, yo personalmente, según voy leyendo, menos no me da, es que yo personalmente no soy de los que le dan ganas de ponerse a dibujar y mucho menos ponerse ahí a hablar del tema. Si esto es una especie, o sea, a ver, no sé si esto es realmente obligatorio o no, la verdad. Porque yo voy ahí a jugar, no a contarles una historia ni nada por el estilo, no sé. No, eso es opinión mía, ¿eh? O sea, no sé si a alguien le gustará el tema este.
los jugadores tienen que escribir el lore de su clan, vea, el lore son las historias de la historia, vamos a decir, donde se explicarán los orígenes y motivaciones dentro del planeta Kray. Estas historias se colgarán en una página de Facebook donde se llevarán todas las publicaciones e información del torneo y los demás jugadores podrán votar la historia que más les guste y a sus creadores serán premiados. Vale, vale. Claro, es que yo, por ejemplo, si digo, bueno, pues paso de este premio y yo voy a lo que voy, al torneo, porque es que, ¿no? O sea, sería un poco fiasco que me hicieran obligatoriamente. Yo esto lo pregunté y en su momento, y tampoco me lo dejaron claro si era obligatorio o no. O sea, es cierto que habían dicho de que igual el año que viene no lo hacen, porque igual sí que hay personas que tampoco les ha gustado el tema y tal. Pero bueno. Bien, ahora lo que viene es el torneo en sí, ¿vale? El torneo se jugará en formato suizo, se jugarán, a ver dónde me pongo mejor para leer esto, vale, el torneo se jugará en formato suizo, véase, el formato suizo es el típico este de que, a ver, no es una eliminatoria, vale, el torneo es que de hecho es la forma de torneo básica más o menos que se lleva por lo menos usando aquí en Bilbao, no sé, los demás, es, se van haciendo varias rondas, no es eliminatorio, son, se van haciendo varias rondas y los que y cada vez que tú ganas una ronda ganas una cantidad de puntos y bueno, si yo que sé, si ganas tres rondas o cuatro rondas, eso se marca al final, ¿no? Porque por cuando punto que tengas según hayas ganado varias rondas, pues luego te dicen un poco para la final y tal, ¿vale? Pues mira, los que tienen más puntos después de estas varias rondas se hacen, bueno, creo que es así, por lo menos no, igual me estoy confundiendo, pero bueno, voy a seguir leyendo. Se jugarán rondas dependiendo de la cantidad de jugadores y tras esto será top 4, top 8 o top 16 dependiendo también de la cantidad de jugadores que se hayan asistido. Cada ronda se jugará al menos de 3 durante 3, al mejor de 3, mejor dicho, durante 45 minutos y tras finalizar este tiempo se dan 5 turnos. Al finalizar el quinto turno, ninguno de los participantes ha sido derrotado, el que tenga mayor número de daños perderá. Las reglas de torneo son las mismas que sostiene el formato clan y las siguientes. Antes de eso, bueno, hombre, estaría interesante, ¿no? Porque hasta ahora Bushi Road, antes que hacer al mejor de tres, lo que hacía era al mejor de uno, ¿no? Una sola partida y con 20 minutos y tal. Hombre, si Bushi Road ha planteado la de hacer, bueno, al mejor de tres y con 45 minutos, pues oye, mira, a ver si... Claro, porque muchas veces en los torneos grandes siempre había, se quejaban porque había uno que decía, ay, es que me ha atascado, o es que no me ha salido mucho trigger y tal, y sabes, y todo ahí dependiendo, todo solo de una partida, pues, en fin. Bien. Los mazos tienen que llevar cartas del mismo, bueno, las limitaciones siempre, ¿no? Las que conocemos, del mismo clan, a no ser que sean Cree Elementas, excepción de Royal Paladin, que puede llevar 4 Blaster de Actress a los Paladin, y los mazos de Injo que pueden llevar cartas con Reverse con el nombre, incluido Daonico Velor de Revive. Uh-huh. Cada mazo llevará un máximo y un mínimo de 50 cartas de mazo principal y 8 cartas de extra deck, un máximo de 16 triggers con 4 heal triggers como máximo. Solo se podrán llevar 4 copias de cada carta a no ser que la propia carta permita más copias. Las cartas restringidas son las mismas restringidas en este formato por Bushi Road y son Epitome of Knowledge Silvest, veas el grado 4 de Great Nature, la unidad normal, veas que estaba limitada porque su efecto decía que no la podías usar a partir de una fecha en concreto, cuya fecha ahora mismo no me acuerdo. Lizard Soldier Conroe, que no se podrá llevar como starter, al igual que Barreal, ¿vale? Véase que no van a cambiar el formato por actualmente hasta dentro de un tiempo, ¿no? O sea, todavía siguen sin cambiarlo. Lo que respecto un poco a las cartas limitadas y tal. Con respecto al comportamiento de los jugadores, serán expulsados del torneo o los jugadores que cometan 3 faltas justificadas y se consideran faltas lo siguiente: insultos improperios y falta de respeto al contrincante, comportamientos que contribuyen a generar un mal ambiente entre los demás participantes, barajeos sospechosos o colocación de cartas. El barajeo de los mazos deberá realizarse con la carta de las cartas hacia abajo, imposibilitando que vean los triggers para que se puedan colocar. Se tendrá muy en cuenta este comportamiento, ya que Bushi Road hace mucho hincapié en que los triggers, al tener una base de otro color, es muy fácil de ser localizados entre las demás cartas, ¿vale? Las fundas tienen que estar libres de cualquier tipo de de desperfecto que pueda ser susceptible a una forma de distinguir esa carta de las otras. En caso de que esto suceda, el jugador deberá cambiar esa funda por una funda en buen estado, a no ser que el contrincante considere que no es necesario. Bueno,
así un poquito por encima y tal, vamos ya a la última hoja. Veas, esto me lo dio en su momento el dueño de la tienda. Y bueno, es por eso que tengo esta información y tal. Pues dentro de que era necesario, ¿no? Porque esta hoja en concreto está dirigida a los jugadores. La adopción no puede ser revisada si se tiene en las manos la mano de las cartas que corresponden a la mano del juego. Cuando un jugador quiera revisar su drop zone o la drop zone de su contrincante, deberá dejar las cartas de su mano boca abajo en lugar de la mesa de juego. De no hacerlo, estará cometiendo la falta. El no haber leído de estas normas o el desconocimiento de las mismas no exime al jugador de que cometa las faltas de recibir la sanción correspondiente. El jugador afectado por un contrincante deberá informar a los trabajadores de la tienda donde se celebre el torneo o el árbitro del torneo en el caso de que lo hubiese. Si tras finalizar el juego acusa a su contrincante de realizar faltas sin poder probarlo, se le pondrá una falta por cumplir el segundo punto de acto de faltas, que es generar un mal ambiente entre los demás jugadores. Cualquier persona que cometa dos faltas durante el mismo combate perderá el combate automáticamente, y si se comete otra falta más a lo largo del torneo será expulsado. Wow. Pues está claro que se lo toman en serio, desde luego que sí. Ya un poco así, llegando a los tres últimos puntos finales con respecto a esto. Los tres primeros clasificados tendrán acceso a jugar la final en Madrid el día 3 de octubre, donde el ganador entrará directamente en la final de Tokio para poder llegar a convertirse en el campeón mundial de Vanguard. Y esto está bastante bien, aunque, se ha estado bien, personalmente y tal, pasar por el continental, ¿no? Porque es un poco en plan como que da un poco más de gusto, ¿no? ¡Wow, el continental, tío! Vamos a ver, que aquí están los mejores del continente, ¿no? Bueno, evidentemente el mundial también está bien, pero bueno. Solo los jugadores podrán confirmar su asistencia al torneo 10 días antes del torneo. Los torneos serán gratuitos. Véase que, claro, esto nosotros los tenemos que hacer entre el 22 de agosto y antes de una cantidad en concreto, para dar un margen de tiempo para luego irse a Madrid y tal. O sea, si al final es el 3 de octubre en Madrid, nosotros los tenemos que hacer entre el 22 de agosto y un día en Madrid, un día de septiembre, no me acuerdo cuál era, así, para más o menos ir diciéndolo. No, todavía no tenemos una fecha en concreto en nuestra tienda. Y una vez que se diga esa fecha en concreto en nuestra tienda, tenemos un margen de 10 días para poder apuntarnos y tal, ¿vale? Y ya por último, solo pueden participar jugadores nacionalizados en España o Portugal o con permiso de residencia. No están permitidos participantes comunitarios o extracomunitarios que no tengan residencia en la península ibérica, ¿vale? Bueno, eso es más o menos todo, ¿vale? Espero que os haya quedado informado. La verdad es que esto es una gran noticia porque muchos jugadores, desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que empezó Vanguard ya, desde hace 3 años, ¿vale? O sea, 2012, 2013, 2014, siempre quisimos entrar o formar parte de lo que era el Mundial. Formar parte de lo que era la gracia de poder llegar a un Mundial y demás, y estos elementos, claro. Nosotros estaremos ni tan mal, ¿vale? Claro, porque hasta entonces, yo personalmente, estábamos de lado un poco de los latinoamericanos, de los mexicanos, porque eran los únicos representantes hispanohablantes que había, ¿no? En ese momento, y como que era lo más parecido a tener un equipo al que tú quieres animar. Ahora un poco que tenemos un poco también a los españoles, pues igual ellos pueden dar un poco de caña también. Y se puede ver un poquito al final, ¿no? A ver cómo desarrolla esto un poco. Aunque espero que no sea simplemente una unidad en que vayamos a la final. Resulta que, porque justamente, como lo que pasó con Sin Saber, fue una carta muy buena salida en el último momento, todo el mundo juega esa carta ahí. No. Espero que no, claro. No mucho más que comentar, la verdad. Espero que muchos de vosotros estéis emocionados. Yo pienso ir, por supuesto. Estaré. No sé, o sea, a ver, tengo hasta entre agosto y septiembre casi para realizar todo el entresijo. Y no tengo claro con qué voy a ir y tal. Y bueno, espero que vosotros también en esos meses os preparéis lo suficiente, os hagáis el mazo, el deck con el que vayáis a jugar, o tengáis tiempo para hacerlo bien, ¿no? Para conseguir las cosas que os faltan. Y no son mucho más que comentar, esto ha sido un poco todo por encima. Espero que os haya gustado, espero que estéis tan emocionados como yo, y espero veros a alguno de vosotros en octubre por ahí. Igual si tengo suerte acabo entre los tres primeros de mi tienda, ¿no? Porque mi tienda, los que hay son, yo por lo menos yo lo considero que son bastante fuertes. Así que os espero, chicos, y hasta otra.